Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Díaz, bienvenido a un día más de Michelle Tips. Hoy voy a hablar sobre almacenamiento y un par de tips. Uno muy básico, aunque suene, pero mucha gente no le para bolas, que es que simplemente almacenen todo en un disco duro externo que no utilicen en el día a día. Es decir, si yo todo el tiempo trabajo en mi computador, una vez termino el proyecto, termino de editar la foto, termino el video, yo lo paso al disco duro externo y ahí se queda. Yo nunca trabajo desde el disco duro externo. Se recomienda si tienes un disco duro externo tipo C, o sea, uno muy rápido como los ROG, algo así, pero de resto no. Pero es un tip como tal. Aparte de eso, como tip adicional en el día de hoy, quiero decirles que como fotógrafo lo mejor que tú puedes hacer es tener presets. Entonces es como que medio pun. Los presets que estoy regalando gratis están en la descripción, en mi página web. Van a la página web y llenan información y reciben presets gratis. Pero los presets son configuraciones que pueden simplemente guardar en un drive en la nube. Es decir, por ejemplo, mis presets, todos mis presets están en Google Drive. En el momento que si le pasa algo a mi disco duro, si le pasa algo a mi computador, ahí están mis presets. Otra cosa que quiero decirle con respecto al almacenamiento, que es un tipcito que aprendí con respecto a almacenar tarjetas externas. Como se dan cuenta acá, yo tengo un case, es una copia de un Pelican case, lo compré en Amazon, es duro, a prueba de agua, esto flota, pero eso no es como tal lo que aprendí. Una cosa que me pareció muy interesante que es, varios de nosotros, no sé si les pasa que tienen varias memorias SD, yo tengo como 4 en este momento y siempre tengo una en el drone, siempre tengo una en la cámara, voy cambiando, pero a veces se me olvida como qué memoria está vacía y qué memoria no. Entonces lo que yo hago es que simplemente cuando la memoria está llena, tiene información, yo en vez de colocarla, a ver, vamos a que se enfoque aquí. La coloco mirando hacia afuera. Entonces esa memoria tiene información. Cuando está así, es porque la memoria está limpia. Entonces, esos son los tips hoy que les doy de almacenamiento. Uno, manejen el almacenamiento externo una vez terminen los proyectos. Y dos, si tienen un case como este, memoria vacía, boca arriba, memoria llena, o que tiene que vaciarse, boca abajo. Entonces, hasta acá llegan los tips del día de hoy. Espero les sirvan. Recuerden darle like, recuerden suscribirse al canal si les pareció bacano. Compartan, campanita, todo eso. Ustedes ya saben con la vuelta y nos vemos la próxima. ¡Chao! Se me ha olvidado, sorry. El 24 de agosto a las 8 de la mañana voy a publicar un video que va a ser larguito, que es el webinar parte 2 del mes de agosto. Es cómo mantener un ingreso constante como fotógrafo hoy en día. La verdad, lo hago con razón a querer siempre darles información más detallada, ya de más contenido. Es un webinar, va a ser larguito. A las 8 de la mañana el sábado. Va a estar pregrabado porque el internet aquí en Atenas no es muy bueno, entonces no quiero arriesgarme a que se pierda la comunicación. Entonces nos vemos el sábado. ¡Chao!